Bueno, la creatividad es ir despierto por la vida, es ir con los ojos abiertos, con los oídos atentos, mirando no solo de frente, sino también para los lados. La creatividad es no conformarse con cómo son las cosas, sino intentar ver cómo pueden mejorarse cada una de las cosas, desde la educación de los hijos a cómo preparas un plato de comida en tu casa, hasta cómo haces una campaña de publicidad para tu marca. En todo hay que poner unos granos de creatividad, porque si no, como decía David Ogilvy, o tu campaña está basada en una gran idea o pasará como un barco en la noche, es decir, no se verá. Sin duda alguna, estoy muy impresionado. Ya me impresionó Pablo cuando le conocí en Madrid, y vine porque él me convenció de que valía la pena que conociera a Red Innova y que conociera a su equipo y que conociera a toda la gente que iba a venir aquí. Me ha encantado lo que he visto y lo que he oído, y me ha producido mucha felicidad dar mi charla aquí a un grupo de gente que son muchísimos, muchísimos de ellos creativos brillantes, que con ideas nuevas, con capacidad de generar nuevas compañías que den trabajo a más gente, que hagan crecer el país y el mundo, porque afortunadamente hoy lo que se está haciendo ya no es solo para un país, sino todo esto está previsto para que funcione en el mundo. Por lo tanto, muy impresionado, muchísimo, muy feliz, y también muy tocado por el aplauso que me ha dado toda esta gente creativa al final, que me ha emocionado realmente. Qué linda. Yo creo que hay que hablar siempre de las personas. La tecnología es muy importante, pero las personas lo son más. Y la tecnología solo sirve cuando es útil para las personas. La tecnología en abstracto, bueno, creo que se ha de investigar siempre y se ha de avanzar siempre, pero para mí lo importante de estas reuniones es ver cómo lo que aquí se genera, lo que generan cada una de estas empresas que hemos visto hoy y otras más que de gente que había en la sala, cómo pueden hacer la vida mejor para las personas en diversos países del mundo. Y creo que hay talento aquí, mucho talento aquí, para mejorar la calidad de vida del ser humano. Mira, la creatividad no es fácil. Yo a veces he tardado hasta 3 meses para encontrar la idea que buscaba. Lo que pasa es que no puedes buscar solo una, porque si solo estás buscando una cosa, al cabo de una semana estás muerto, o sea, te desesperas porque no la encuentras. Lo buenísimo de la publicidad, lo que ha sido mi profesión toda la vida, es que trabajas para 10, 20, 50 clientes y tienes esos 10, 20 o 50 problemas en la cabeza y los vas manejando, vas siendo consciente de cosas, y algún día o un día te llega una idea para uno de ellos, otro día te llega la idea para el otro. Lo que no se puede, y por eso los publicitarios trabajan solo para un cliente, a lo mejor dentro de la empresa, no acostumbran a ser muy brillantes creativamente hablando, porque trabajar solo para una marca es imposible, o sea, acabas loco si no se te ocurre la idea para esa marca. En cambio, la fertilidad cerebral, cuando trabajas para muchas marcas distintas, va generando flores, ideas para todas ellas. Pero yo repito, he estado hasta 3 meses de mi vida, he llegado a escribir más de 1000 eslogans para un cliente, y por fin, después de los 3 meses, pum, un día llega y aparece la idea. Mire, yo adoro esta ciudad, y no lo digo como el tópico de aquella persona que viene y... Yo es que vine por primera vez a Buenos Aires en el año 1967, estuve un mes y medio, volví en el año 68, estuve otro mes y medio. Yo hacía en aquella época una campaña de publicidad en España con el humorista Miguel Gila, que se trasladó a vivir de España a Buenos Aires y que no volvía a España, y yo por lo tanto tenía que venir yo aquí, pensar, trabajar con él, escribir los guiones de los spots y rodarlos aquí incluso, ¿no? Con lo cual, conozco el Buenos Aires de eso, de 1967. Gila actuaba, me acuerdo muy bien, en un sitio que se llamaba Michelangelo. Y después de actuar Gila, actuaba Astor Piazzolla. Y yo durante un mes y medio fui a ver cada noche a la actuación de Gila y nos quedábamos a escuchar a Astor Piazzolla, que era amigo de Gila. De modo que tuve la ocasión de conocer a uno de los grandes genios de la música
contemporánea. Me enamoré de su música, pero no solo de su música, me enamoré de la música folclórica argentina. Yo en mi casa tengo discos de Cafrune, de Larralde, de unos cantantes que a lo mejor tú ni has oído hablar porque eres muy joven, pero que eran absolutos genios de la creatividad musical, unas letras poéticas maravillosas. Y por lo tanto, ya te digo, me enamoré de Argentina y de Buenos Aires en concreto en el año 67-68. Y después he vuelto muchas veces, muchas. He dado muchas conferencias aquí. Mi agencia de publicidad me pedía que viniera. Reunían creativos de todo Latinoamérica en Buenos Aires y yo les he dado algunos seminarios de creatividad. Y hoy mismo he estado con el actual presidente de Ogilvy en Buenos Aires y ya le he dicho que estoy a su disposición y estaré encantado de volver siempre que me lo pidan. Yo te diría que no necesita más definición porque su nombre ya define lo que es. Yo tal vez le añadiría solamente el signo más y diría Red Innova más.